Hola, yo soy Más con mis estudiantes del segundo B y con Nishiwak con mis estudiantes del segundo A. Hoy nuestro propósito de clase es el emplear las herramientas, formas y textos en Paint. Para ello lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito el accesorio Paint y ver las herramientas. Luego también vamos a observar información tanto de nuestro libro teórico como nuestro libro de actividades para finalmente crear un dibujo empleando las herramientas que vamos a recordar el día de hoy. ¿Están listos? Comencemos. Vamos a recordar un poquito en nuestra página 18 del libro teórico que es el entorno Paint. Paint es un programa de los más conocidos que está dentro de los accesorios de Windows y que me permite dibujar, aplicar color, hacer gráficos sencillos, construir figuras, escribir y modificar imágenes. ¿Cómo ingresamos? Abrimos Paint desde el botón Buscar de la barra de tareas, escribimos el nombre y hacemos clic en el icono. Este es nuestro entorno. La ventana y las partes más importantes de la ventana son el número 1, que es la barra de acceso rápido, el número 2, que es la barra de título, el número 3, que es la cinta de opciones, la 4 es la barra de desplazamiento, 5 el área de trabajo y 6 los botones de control. Vamos a hacer un pequeño repaso. Barra de acceso rápido, un número 1, número 2, la barra de título, número 3, la cinta de opciones, número 4, la barra de desplazamiento, número 5, el área de trabajo y el número 6, los botones de control. En la barra de acceso rápido tenemos los botones guardar, que me sirve para guardar los avances, y el botón deshacer, rehacer, que me va a permitir borrar lo, el último cambio realizado. O también me sirve para rehacer algo que yo haya deshecho. Vamos a hablar de la barra de título. En esta barra aparece el nombre del archivo una vez que lo hemos guardado. En este caso, ustedes ven el nombre de los dinosaurios. Los botones de control que ya los conocen, que se encuentran en la parte superior derecha y que son minimizar en forma de línea, maximizar en un cuadrado y la X que es para cerrar. La cinta de opciones se encuentra organizada por fichas. Tenemos la ficha Inicio, la ficha Ver, la ficha Archivo y dentro de cada ficha tenemos los botones o herramientas. ¿No? Pero primero están divididas en grupos. Es decir, la ficha se encuentra dividida en grupos y dentro de cada grupo tenemos los botones o herramientas. La ficha archivo tiene las opciones de nuevo, abrir, guardar, guardar como y las demás opciones. Luego, la ficha ver me muestra el zoom, me muestra también si tiene la regla y las plantillas. Siempre vamos a observar que aparece en inicio. Para guardar el trabajo en Paint, nosotros lo que vamos a hacer es escoger el formato JPG. Entonces hacemos archivo, guardar como imagen JPG y ponemos el nombre de nuestro archivo. Porque nos va a salir una ventana como la que observas acá, donde tú vas a colocar dentro de una carpeta. Que ya has creado tu carpeta, le colocas el nombre. La parte del número 4 es donde están las carpetas, el número 5 es para colocar el nombre y el 6 finalmente es para guardar. El día de hoy, como te decía, vamos a trabajar con formas y textos. Las formas vienen preestablecidas en el programa y se utilizan figuras geométricas. Eso nos va a permitir hacer figuras básicas. Si colocas el puntero del mouse sobre cada imagen, vas a saber el nombre de ellas. Para los textos, vamos a utilizar la herramienta del botón Texto, el cual me va a permitir cambiar el tipo de letra, tamaño, estilo, color. Al insertar un texto, se crea un cuadro de texto que me va a permitir mover y cambiar la apariencia. Para escribir en Paint, ubico mi puntero en el botón texto que está dentro del grupo de herramientas que está en inicio. No olvidar que una vez que nosotros hemos seleccionado para escribir el texto, si lo queremos mover de un lugar a otro, debemos mantenerlo seleccionado antes de hacer clic en otro lugar o presionar este. Como refuerzo en nuestro libro de actividades, en la página 20, nosotros tenemos... En aprendiendo el reconocimiento del entorno de Paint. Y nos dice que en cada imagen escribamos el número de la ficha que corresponde. Tenemos la ficha ver, ficha inicio, ficha archivo. El segundo ejercicio es para asociar con una línea cuál es el nombre de la imagen y qué cosa es lo que las caracteriza. Luego, en la página número 21, tenemos lo de la cinta de opciones y a qué grupo pertenece cada una de estas herramientas. Aquí está. Y finalmente vas a colocar el nombre de las herramientas que has observado o que estás colocando. Eso es como repaso y luego puedes hacer un dibujo empleando el lápiz. Eliges los colores y el dibujo de acá puede ser un dibujo libre. Como sabes, se hace clic en archivo, luego guardar como, imagen JPG. Y bueno, después te va a salir la ventanita como es la que habíamos hablado. ¿no? Una ventana del explorador para decirte dónde lo vas a guardar. Colocas el nombre y finalmente pones guardar. Aquí en el investigando puedes preguntar o puedes averiguar con ayuda de tus padres o eh, tus hermanos qué programas hay similares a Paint donde puedas hacer dibujos. Luego para el trabajo de hoy lo primero que vamos a hacer es recordarlo de las formas. Como te decía, te puedes colocar en cada una de las formas de tu programa Paint para que veas los nombres y puedas completar el primer ejercicio. En el segundo ejercicio vas a encerrar el comando que te permite escribir un texto. ¿Cuál de estas imágenes es la que sirve para escribir un texto? Y luego vas a leer las afirmaciones y le vas a colocar B o F. B si es verdadera y F si es falsa. Luego vamos a utilizar las herramientas, la herramienta formas. Tú puedes hacer el dibujo de tu preferencia empleando las herramientas que se encuentran en formas. Luego, lo que vas a hacer es... Escribir un pequeño texto descriptivo. Acá nos dice cómo podemos rellenar el color, cómo crear colores básicos, como acá, y luego escribir el texto. ¿no? Entonces, de acuerdo al dibujo, tú le puedes escribir el texto. Y luego guardas tu trabajo. ¿no? Acá le va cambiando los colores a, los, a lo dibujado, a las letras también. Y aquí tienes dos preguntas, una para qué sirve la lupa y el otro para qué sirve el gotero. Entonces, tú ya debes de tener tu programa de Paint abierto. Vamos a pasar porque vas a guiarte de las páginas 25, 26 y 27 para hacer tu trabajo. Entonces, me voy a mi programa de Paint. Aquí estoy, ya lo he abierto, empleando la herramienta buscar. Y me voy a ir a las formas y voy a escoger una de las formas. Entonces voy a escoger yo el rectángulo para hacer mi primera imagen. Si está seleccionado yo todavía lo puedo agrandar. Y me voy aquí al relleno de color para darle un relleno de color a mi imagen. Regreso entonces, dibujo mi imagen. Aquí está. Si está así todavía, cuando vea la flechita hacia los cuatro lados, puedo ir moviéndolo a donde yo crea conveniente. Y luego me voy a dar el color. Yo quiero ponerle un color verde. Ahí está. Y si quiero el relleno, también le doy el mismo color, ¿no? Yo quiero que el relleno sea este verde claro, lo coloco en el medio y ya está. Luego me voy a esta imagen que tiene el rectángulo redondeado, hago clic, vean que siempre esté seleccionado para poder dibujar, me coloco en la línea y dibujo. Tú dirás, no se ve. Pero es porque tenía el color predeterminado y le puedo poner el marrón. Y sin soltar, o sin hacer clic a otro lado, voy poniendo el tamaño más pequeño y esto lo puedo movilizar. Igual me voy al relleno y lo coloreo. Ahora me puedo ir al elipse, a un círculo pequeñito y le puedo colocar un color. Este color le pongo rojo y luego me puedo ir al relleno y hago clic dentro despacito. Y ya está. Nuevamente me puedo ir al rectángulo redondeado y acá al costado a una línea le puedo cambiar el color a azul y luego lo que voy a hacer es colorearlo de blanco. Voy aquí. Y me voy al blanco y lo coloco dentro. Luego nuevamente hago clic en el rojo y me voy aquí al triángulo y me pongo en la línea para poder dibujarlo. Luego me voy al relleno de color y lo coloreo. Recuerda que si ya no está seleccionado no lo puedes movilizar. Ahora, si yo quisiera hacer un árbol, entonces igual me voy al rectángulo, me coloco en el marrón y hago una línea delgada. Luego me puedo ir a seleccionar el color verde y puedo utilizar de repente una nubecita que está por aquí. O puedo irme al lápiz y con el lápiz dibujo. Mirá, acá me salió todavía de marrón. Yo tengo que ir aquí y colocarme en la línea para rellenarlo y también que el contorno me salga de marrón. Ya está, ahora sí. Y luego me voy al lápiz y con el color verde puedo hacer yo dibujando la forma del de árbol Luego me coloco en el relleno y le puedo dar en el centro. Si quiero hacer el piso, me voy a la línea teniendo cuidado siempre de empezar desde el inicio de mi hojita. hasta finalizar la última parte de p. Como ves, aquí hay una barra de desplazamiento, la tengo que mover para que esta imagen corra hasta el final. Esto lo puedo subir un poquito y luego puedo emplear otro color, de repente el verde oscuro, para también hacer el relleno. ¿Ves? Si no cierro todo, no va a salir la imagen. Entonces me voy a la barra de acceso rápido, presiono deshacer y regreso para ver dónde es que no está bien cerrado. Parece que está por aquí. Entonces voy a volver a hacer la línea para poder cerrar.